How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. ¡Hola, Pipi! ¡Hola! La Millie Pili Queen llegó a 1 millón de seguidores. Desde que empezaron sus memes ganó como 200.000, así que parece que fue al revés a lo que ella dijo. Nadie se hace fama con tu cara. Pero bueno, en vez de entender que muchos la seguimos irónicamente, se lo agradeció a páginas como los mejores audios de WhatsApp. Venía re ATR mi bicicleta hasta que se me cruzó un perro y pim, pum, pam, porrazo, jeta para el cordón, mamacita. ¡No es gracioso! Club del Bajón. Mirá ese feed. Yo comer 2 días seguidos en restaurante y el banco me saca la casa. Y a Capture Bizarre. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Antes de lo que hizo en Instagram, estuvo en La Voz Argentina, que es uno de estos programas mediocres que no sé a qué país lo compran. Y la base es sobreactuar todo y hacerlo como súper emocionante. Onda, se lo dedico a mi abuela que me escucha desde el cielo y me enseñó a respirar por el ano. ¿Me voy a poner en modo Dallas? Y vamos a ver si la siguen defendiendo después de esto. Les presento a Valen Madanes. Una voz que viene de la pantalla del celular a la tele. ¿Será una influencer La Voz Argentina? ¿Ven lo que les digo de la sobreactuación? ¿Qué te pasa, Tini? ¿Qué te pasa? Encima es mortal la cara de Axel porque estás tipo... ¿Nos reímos o necesitas ayuda en serio? ¡Qué humilde! ¡Qué humilde! ¿Cuál es tu cuenta? A ver, Valen, decime. Valen Madanes. Valen. Esto nada que ver, pero lo vi en todos los videos. Esta que revolea el poncho, que no me acuerdo el nombre de esta señora. La cara es constantemente de depresión crónica, tipo... Pero, o sea... En el momento le está pasando, está en una crisis. La de Violeta, como siempre, está en un ataque tipo epiléptico de sobreactuación... Que no sé qué le pasa a esta chica, está mal. Está mal, algo le pasa. Y después está el viejo cocainómano de Ricardo Montaner con una cara de abstinencia que no sabe ni dónde está. Y vamos a ver qué opina Axel. Me pareció una cagada. Eso quiero decirte, me pareció una cagada. Y por favor, déjame salir. Ricardo. Yo siento que Valentina todas las clavó en donde era. Ta, 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 ta. ¿Sole? Bueno, opino un poco como Ricardo, pero también creo lo que dice Axel que... Si bien creo que Juliana estuvo... A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué todos a Valentina? Les voy a explicar cómo es el juego. Cada jurado elige participantes para su equipo. Dentro de ese equipo después hacen tipo batalla de canto, hasta que queda uno en cada equipo y después hacen la batalla entre los demás. Los otros 3 forros vieron que la otra piba canta mejor que Valentina, entonces le hicieron presión a Tini para que la elija a ella y después ellos tengan mayor probabilidad de ganar. Pero Tini, que no es tan pelotuda como parece, dijo... ¿Quién se queda en La Voz Argentina? Juliana. What we do here is go back, 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 back.
solo se cagó en la mina que le dio la posibilidad de estar con ella, porque fue la única que se dio vuelta, y en sus compañeros por darle like a esos mensajes, sino que se cagó en todos los que quisieron participar. No hizo fila para entrar al programa por influencer, y no solo eso. En Elegidos, hace 3 años, que es otro programa así, participó su hermano, así que seguramente entró de una por eso. Como si eso no fuera lo más inmaduro que se puede hacer, también en Instagram bloquea cuentas que hacen covers con ukelele porque dice que se copian de ella. No puedo más. Redondeando, al final, el pasado e internet me terminó dando la razón. Si esta piba es influencer, influye lo mismo que Chernobyl. Y todos sus seguidores son... ¡Ah, tinchos y milipilis! ¡Ah! Por suerte estoy viendo en sus últimas publicaciones que la gente la está empezando a bardear. Que el ego altísimo que tiene esta piba se lo dieron los comentarios de ¡qué hermosa que sos, Valen! ¡Qué lindo que cantás! Así que lo mejor que le puede pasar es que se le baje todo ese ego que no lo puede mantener. No me parece mala esta piba. Y ojalá mejore y le vaya muy bien con su música. Pero espero que primero se le caiga esa coronita que sus propios seguidores se la dieron por... pajeros, no sé. O... ¿habrá otro motivo? ¡No! ¡Pipi es Pipo! Y ya está. Y te suicidas.